Buenas tardes, ya saben que una vez por semana tenemos una receta aquí en el kiosco Lo de Facu y hoy nos la va a hacer Dani, pero de momento vamos a hablar con su delantal, que por cierto, estoy un poco enojada porque la semana pasada Facu me prometió un delantalito para mí. Te explico, Bárbara, antes que nada, muy buenos días, Bárbara, y darte la bienvenida otra vez, un año más aquí y bueno, esta es nuestra casa, tu casa y de todo el mundo. Y bueno, sí, como decía, se te hizo una promesa de delantal, pero como eres tan especial, se mandó a hacer un delantal especial para ti. Demora un poquito más, pero bueno, lo vas a tener, por eso no te consigo muchas gracias, mucho. Goyo. Bueno, hay que decir, Goyo, que es un placer para nosotros, para Radio Televisión Marbella, que patrocinéis este programa y darnos la posibilidad de hacer un programa en la playa, viendo el mar, que para mí es lo más grande del mundo, y sobre todo ver cómo funciona el kiosco y los cambios que tenéis del año pasado acá. Bueno, sí, la verdad que sí, como tú dices, ¿no? Hacer un... Bueno, antes, por lo primero, por lo que tú has dicho ahora, hacer un programa en esto, somos tan privilegiados en el sitio que estamos y, bueno, tratar de explotarlo, mostrarlo al mundo entero, lo que es Marbella, sus playas y, bueno, este pequeño rinconcito, como tú dices. Y, bueno, sí, este año, la verdad, tenemos muchísimos cambios con respecto al año pasado. Nos ha ido muy bien, la verdad, hemos tenido una respuesta muy importante de la gente local, internacional, ¿me entendés? Pero especialmente la gente de aquí, que estamos eternamente agradecidos. Todo el apoyo recibido, porque sin ellos de esto nada hubiese sido posible todo. Y bueno, te comento algo corto con respecto al año pasado. Este año vamos a tener muchísimas actuaciones más en vivos. Hemos ampliado el repertorio. Por ahora estamos trabajando con el tema de cenas, martes, miércoles, jueves y viernes y sábados. De martes a sábado y cada noche vamos a tener un grupo diferente. Comenzamos con jazz, podemos pasar con blues, luego tenemos una chica que canta un acústico espectacular y así sucesivamente durante varias noches. Hay que decir que si no se reservan no se sientan ni en el suelo. No, eso es cierto, sí, o sea, gracias a Dios, ¿no? Y por suerte, ¿no? O sea, para lo que es fines de semana estamos reservando ya prácticamente de 3 a 4 días con anticipación. O sea, tenemos un cupo muy limitado, no queremos expandirnos a mucha gente para tratar de mantener un servicio acorde a lo que se está dando, ¿no? La verdad que es para daros la enhorabuena, os lo merecéis porque sois muy trabajadores y todo, nadie os regala nada, sino que estáis todo el día trabajando. No, eso es cierto, sí, la verdad nos llevamos con Facundo 4 años, la verdad ya crecí 4 años con este y bueno, nos dejamos el alma aquí trabajando y año a año, poco a poco hemos ido creciendo y bueno, esperamos continuar así por la buena vía, ¿no? Como dice. Pues sí, yo también lo espero. Y yo sé que tú no quieres cocinar. Quieres que el chef Dani sea el que nos haga hoy la receta. No, a ver, no es que no quiera cocinar. Es que lo tuyo es la parrilla. Es como yo siempre digo, zapatero a su zapato. Y aparte también es una forma de presentar a alguien, al excelente staff que tenemos acá, porque todos somos parte de esto, ¿no? Es de repente la cara visible soy yo o será Facundo en diferentes situaciones, pero no somos solo nosotros dos, o sea, tenemos un equipo de 18 personas trabajando espectacular y uno de las almas y lo que mueve todo esto es la cocina, que en muchos sitios también, la verdad, no lo tienen reconocido porque ven los camareros y esto, ¿no? Pero los cocineros, los ayudantes de cocina, los que friegan los platos y todo eso, también se merecen un reconocimiento y un mérito, porque sin ellos, como te digo, somos todos un equipo. Y por eso lo quiero meter a Daniel, que es uno de los, es el jefe de partida de la cocina, y por lo tanto uno de los artífices de que todo sea un relojito y que todo llegue en condiciones. Pues todo llega en condiciones y riquísimo, y hoy creo que nos va a hacer un poqué y un... Sí, un por desayuno. Los ingredientes que veo aquí, ¿no? Sí, por los ingredientes que estoy viendo aquí y los calores que hace, que creo que Dani va a hacer una ensalada de la casa nuestra
que se lo voy a dejar a él, que él explique mejor. Y para los desayunos, un pitufo también. Ay, qué con rico, calores, el que pitufo. Tengo entendido, me contaron que uno de tus pitufos preferidos también. Lo es, lo es. Bueno, pues muchísimas gracias, enhorabuena por todos los éxitos, a ti y a Facu, a los dos, y a todo ese estupendo staff que tenéis, que a cuál mejor. Bueno, Bárbara, muchísimas gracias a ti como siempre, y bienvenidos otra vez, y aquí lo estamos esperando. Pues aquí estamos nosotros, para que todos los que nos ven a través de las pantallas de Radio Televisión Marbella, ya que van viendo las recetas, que van viendo todo, se animen también a venir para acá. Exactamente, que es así. Gracias. Bueno, Bárbara, gracias a ti, y bueno, otra vez, los esperamos a todos. Un placer. Gracias. Y como decía Goyo hace un momento, cualquier miembro de este staff, de este equipo, es importante. Y sobre todo un chef es importantísimo. Estamos con Dani. Dani, buenas tardes. Hola, Barbie, ¿cómo estás? Estoy encantada de estar contigo y rodeada de comida, con lo bien que tú cocinas, lo que me gusta a mí la comida. ¿Qué es lo que nos vas a preparar? Bueno, vamos a hacer lo que es un desayuno que tengo entendido que es de los que más te gustan. Mi favorito. Es el favorito. Sí. Así que traje ese para que después lo tengas para vos. Sí, para que sí, después sí. Te lo comas vos. Gracias. Nada, es un pan de centeno con semillas. Lo que hacemos es ponerle toda una base de queso Filadelfia. Después le ponemos al queso Filadelfia unas lonchas de salmón ahumado. Y después, arriba del salmoncito, lo que hacemos es ponerle un poquito de aguacate. ¡Madre mía! A vos te ponemos un poquito más, te lo quiero gracias. Decir, pero porque te quiero. Gracias, es que esto no puede ser. Sentirme tan mimada y tan querida. Te lo mereces. Gracias. Una lluvia de semillas muy fina. ¿Las semillas las utilizáis mucho aquí para todo? Sí. ¿Para las ensaladas? No, a mí me parece que da como un choque de textura en la boca, que está muy rico. Bueno. Y terminamos con unos brotes de remolacha para darle un poco de color. Bueno, qué bonito. Un poquito de aceite de oliva, que nos falta en el Mediterráneo, sí, el aceite de oliva. No, el aceite es fundamental. Y tapamos, y ahí está. Bueno, pues fijaros qué pitufo. Muy fácil, pitufo, fresco. Que me lo voy a comer yo ahora. Sí, es para vos. Gracias. No hay nada. ¿Y ahora qué vas a hacer? Y después tenemos un poke. Trajimos un poke que lo introducimos este año en la carta. Está muy de moda ahora, ¿no, Dani? Sí, el poke es algo hawaiano que viene, lo crearon los pescadores porque cortaban el pescado en cuadraditos. Poke significa cuadradito, todo chiquitito. Y nosotros lo que hacemos es poner un arroz integral con una salsa estilo teriyaki, que es una salsa agridulce a base de soja y vino, que el vino se fríe, aunque lo parezca. Y después le ponemos unos tomates cherry cortaditos, un poquito de mango, para dar esa texturita agridulce, un poquito de cajú. O anacardo, como anacardo. Le dicen acá. Hace 4 años que estoy, discúlpenme. ¿Y cómo le llamáis vosotros? Cajú, no es de cajú. Después le ponemos un poquito de rabanito, para que pique un poquito en la boca, un poquito de aguacate. Pues fíjate que yo decía que el poke no me gustaba y con los ingredientes que estoy viendo. Y es muy fresco. Me está gustando. Muy fresco para el verano, muy fresco. Y hacemos una florcita de salmón. También del salmón ahumado. Salmón ahumado, ¿no? Sí, que es. No sé por qué tenía yo la idea de que era crudo. Bueno, en realidad sí, está crudo, ¿no? Pero estacionado. Una florcita, un poquito más de salsa. Y un adornito. ¿Eso es remolacha en...? Son en brote. En brote. Es brote, es bien sabor a remolacha porque es el brotecito cuando sale y hay como un gustito ahí muy rico que da. La verdad que ha quedado precioso, enséñalo a cámara para que se vea. Mirad, vamos a quitar de aquí los brotes para que se vea también. Mi pitufo. El pitufo de Barbie. Bueno, vamos a cambiar el nombre quizás, ¿eh? ¿Sí? No se va a llamar lo de Facu, se va a llamar lo de Barbie. No, el pitufo de Barbie. Y dime una cosa, Dani. ¿Sale mucho el poke? Mucho, 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 porque es muy fresco. Hay mucha gente que lo pide vegano, que lo hacemos sin salmón. Ah. Pero sí, sí, la verdad que sale bastante. Sí, ¿y sí. ¿Y mi pitufo? Es la estrella de la casa. Es la estrella de los desayunos. Junto a la catalana, que sí, el español y la catalana. Este es como más original. Tiene algo más, sí, tiene algo más. Bueno, y de todos los platos que tenéis en lo de Facu, yo sé que está la parrilla, que hay entraña de todo lo que es parrilla. El provolone, ¿cómo le llamas? ¿Provolone? La provoleta. La provoleta, morcilla, chorizo. ¿Cuál es el plato estrella de lo de Facu?
bueno, soy argentino y me gusta mucho, mucho, mucho la carne. Y me parece que la costilla Angus es una costilla que tiene la una... La costilla Angus, esa gordota. Sí, esa grande que viene, que es para compartir, es muy grande. Pero viene con una grasa muy rica, que le da mucho sabor. Es una carne muy noble, tierna, espectacular. La verdad que si vienen, recomiendo que coman eso, porque de verdad es muy rica esa carne. Pero la verdad, Dani, que yo veo salir sin parar entrañas. Entraña es una cosa, sí, es la estrellita de la casa. Pero yo tengo un problema, tú sabes que a mí no me gusta corriendo la vaca por el plato. No, a vos te gusta bien hecha. Pero a vos te hacemos, cuando venís con alguien, te hacemos me la partís. Bien hecha y a punto. Pues que me siento tan mimada aquí, tan querida, que no sé yo qué vamos a hacer. Pues, Dani, muchas gracias. Pero te voy a decir una cosa, tú sabes que este programa, que patrocináis vosotros y que vamos a estar todo el verano aquí, tiene un nombre. Sí. ¿Cómo es el nombre? Barbie al agua. Mójate con Barbie. Ah, mójate con Barbie, es verdad. Pues, Barbie al agua. Al agua tenemos que ir, ¿no? Sí, por lo menos los pies te los tienes que mojar. Sí, me encanta. Después amo que, esto. Y para el próximo día quiero el delantal. Yo te lo voy a conseguir. Consíguemelo porque aquí Facu y Goyo me ignoran. Tengo que traer el mío, que mira, el mío tiene mi nombre. No puede ser. No puede ser. Ah, te prometo que el lunes que viene lo tenés aquí. Pues dile, para pedir más, que me consiga un gorro también que ponga lo de Facu. Ahí está. Que a verlo, haylo. Que yo lo sé. Uy, ese señor que se nos mata. Y que le cambiemos el nombre al Pitufo, también lo decimos. También, ¿o no? También, sí, lo decimos. Lo decimos. Que hay que cambiarle. Nada. Goyo, por favor, hay que cambiarle el nombre al Pitufo. Pitufo es lo de Barbie. Ahí está, cambiado. Chicos, me voy con Dani a mojarnos.